Hola a todos, ¿cómo están? Para este fin de semana, ahora sí. Chau otoño, hola invierno. ¿Qué va a pasar entonces en nuestro país en relación al estado del tiempo? Se espera cielo mayormente cubierto para el centro y este de nuestro país, salvo para el norte, en donde ahí se espera cielo parcialmente nublado. Lo mismo también que para el sur de la región pampeana, en algunas provincias en donde el cielo estará mayormente despejado y algunas lluvias para el sur, parte de la Patagonia. Pero vemos entonces que para el noreste y litoral se espera cielo parcialmente nublado, libre de lluvias, pero atención a esto, atención a las temperaturas. Para este sábado, despidiendo también el otoño, temperaturas casi veraniegas, entre los 30 y 31 grados y el viento que estará soplando desde el sector norte. También para el área central del país, durante la primera parte del día sábado, soplará desde el sector norte, ya después ingresará el viento desde el sector este y hacia el final del día desde el sur. Cielo mayormente cubierto para Córdoba, algunas lluvias también para Santa Fe y Entre Ríos, y nubosidad en aumento para el este de la provincia de Buenos Aires. Parcialmente nublado para La Pampa, en donde las mínimas serán entre los 3 y 10 grados y las máximas entre los 15 y hasta los 18. En la región de Cuyo tendremos entonces cielo despejado para San Juan y Mendoza, parcialmente nublado para San Luis, con mínimas entre los 4 y 8 grados y máximas de hasta 22, con algunas nevadas también en zona cordillerana. Noroeste argentino, libre de lluvias para este día sábado y también para el día domingo, cielo parcialmente nublado, muy buen tiempo para recibir el invierno, con máximas de hasta 24 grados. En la Patagonia tendremos entonces cielo mayormente cubierto para Neuquén, parcialmente nublado para Río Negro, mínimas entre 3 y 7 grados y máximas de hasta 19. Lluvias para Bariloche con mínima de 2 y máxima de 8 grados. Y hacia el extremo sur también, tiempo inestable, mayormente cubierto y máximas que no van a superar los 7 grados. Además, el viento que estará soplando, como siempre, desde el sector oeste. Y para más información, les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos, hasta la próxima.